La temporada 1986 del Campeonato Mundial de Rallys daba comienzo, como ya es tradición, con el Rally de Monte Carlo, que este año cumplía su edición número 54. La nieve cubría la práctica totalidad de los tramos y para realzar más la inauguración de la temporada, la inscripción era de lujo. Peugeot alineaba 4205 Turbo 16 Evolución 2 para Salonen, Savi, Cancunen y Michel Mouton, que se reincorporaba al Mundial con la marca francesa. Audi participaba con 2-4 Sport S1, pilotados por Walter Roll y Hannu Mikola. Por su parte, Lancia aparecía con 3 Delta S4 para Marco Allen, Henry Toivonen y Massimo Biasion. También aparecían los Austin Metro 6R4, que ya debutaron en el rally del Drag de la temporada 85. Los pilotos, Tony Pond y Malcolm Wilson. Y también como equipo oficial, Citroën debutaba en el Mundial con 2 BX 4x4, con Jean-Claude Andreu y Philippe Bambers al volante. La prueba, que se celebró del 18 al 24 de enero, consistía en 3 etapas con 36 tramos cronometrados. 867 kilómetros de velocidad con casi 4.000 kilómetros de recorrido total. 156 equipos salieron de 6 ciudades diferentes. Al final, solo 65 se reunieron en la llegada. La idea general entre los seguidores era que quien ganase el Monte Carlo sería el favorito para ganar el Mundial. Y, por supuesto, la totalidad de los equipos oficiales iban a poner todos los medios para conseguirlo. Sin embargo, en un rally tan largo y dadas las duras condiciones del piso, los incidentes habrían de ser muy numerosos, sometiendo a los pilotos a una terrible prueba de resistencia. Inesperadamente, Henry Toivonen, cuyo coche mandaba perfectamente, se colocó en primera posición y se mantuvo en cabeza durante las dos primeras etapas. Marco Allen, por el contrario, tuvo problemas desde el principio con su motor y pese a los esfuerzos de su asistencia por mantener el coche en carrera, terminaba por retirarse al cumplir el tramo 16. Walter Roll iba en segunda posición y sin problemas cuando un pinchazo le hizo perder 6 minutos. Más tarde, un segundo pinchazo retrasaba aún más al piloto de Audi. Entre los Peugeot, las cosas no iban mucho mejor. Salonen, con el número 1, salía siempre primero viéndose perjudicado en los tramos nevados que él iba limpiando a sus competidores. Savi, con problemas en el cambio, se veía muy retrasado y la Mouton se retiraba con problemas en su motor. Salonen, sin embargo, recupera la cabeza cuando Toivonen se ve retrasado al chocar con un coche particular que se había colado en un tramo. La asistencia consigue reconstruir el Lancia, que continúa en carrera a un minuto de Salonen. Por su parte, Biasion era menos afortunado, pues se salía en un tramo de enlace debiendo abandonar la carrera. Así, Mikola, muy tranquilo y sin problemas, se situaba en tercera posición. La última noche, Lancia se lanzaba al ataque y Toivonen, con mejores neumáticos, enjugó toda la diferencia con Salonen, que finalmente se daba por vencido, conformándose con el segundo puesto. El equipo Audi, finalmente, logró llegar a la meta con sus dos coches en tercera y cuarta posición, con una diferencia respecto a la cabeza de 7 minutos para Mikola y de 9 minutos para Roll. En quinta posición llegaba Cancunen, seguido de Bruno Savi,
quien muy por los pelos conseguía salvar su sexto puesto ante el ataque implacable del español Salvador Servià. En Monte Carlo la acogida a Toivonen era apoteósica. El joven finlandés había vuelto a ganar ante la sorpresa general y hasta sus enemigos le rendían un respetuoso homenaje. Esta primera victoria del equipo italiano hacía entrever que la temporada iba a ser un constante duelo entre Peugeot y Lancia, con Audi a la caza de posibles fallos o abandonos de los líderes. El Rally de Suecia, que se celebró del 12 al 14 de febrero en un recorrido íntegro sobre nieve, acogía como mayor novedad el debut del equipo Ford con el RS200, que aparecía con dos coches para Blomqvist y Grundel. Con la ausencia de Audi, Peugeot y Lancia centrarían toda la atención del rally. Este año, además, se permitieron ruedas con más clavos y de mayor tamaño, por lo que los grupos B podían rodar aún más deprisa sobre el hielo que sobre el asfalto. La representación de Peugeot, dos 205 Evolución 2 para Salonen y Kankkunen. Lancia, por su parte, alineó dos Delta S4 para Toivonen y Allen. Austin Rover participaba con dos MG Metro, pilotados por el sueco Eklund y el primer piloto oficial, Wilson. Andrieu y Bamberg participaban de nuevo con los Citroën BX 4x4 oficiales en busca de la experiencia necesaria para su programa de este año. De los 107 equipos que tomaron la salida, 62 llegaron a la meta, proporción que no está nada mal y que nos indica que, pese al intenso frío, este rally no fue excesivamente duro, aunque sí muy emocionante y espectacular. Pitkä. Oikee vasen täys miinus. Oikee eri plus. Timo Salonen comenzó dominando la prueba, pero al cumplir el sexto tramo, una fuga de aceite rompió el motor de su Peugeot, dejando a Toivonen en cabeza. Pero el motor de este también fallaba y con su retirada, el joven Kankkunen se encontró mandando la clasificación muy tranquilamente, ya que Allen tenía muchos problemas en su Lancia y estaba muy retrasado. Por su parte, Blomqvist, pese a ganar una especial, no lograba acercarse a la cabeza, debiendo abandonar finalmente con su motor roto. Grundel quedaba entonces como único representante de Ford, pero en un buen tercer puesto. Ericsson, con su Audi 90 Grupo A, se encontraba tras la cabeza y por delante del resto de los Grupo B, donde la debacle continuaba. Los dos Metro abandonaban con el motor roto y el Citroën de Bamberg también. Solo Andrieu lograba mantenerse en carrera, aunque en sexta posición.
Kunen conseguía finalmente ganar en el Rally de Suecia, seguido de cerca por Allen, quien se había recuperado, aunque demasiado tarde para imponerse. En tercera posición terminaba Grundel, que ofrecía un muy buen resultado a su marca en la primera aparición del RS en el Mundial. Y en cuarto puesto, el Audi 90 Grupo A de Ericsson. Con esta victoria de Peugeot, la clasificación del Campeonato del Mundo presentaba un empate que italianos y franceses iban a intentar deshacer en Portugal. Esta prueba había sufrido un notable cambio este año, con la división casi al 50% de tramos de tierra y tramos de asfalto. El comienzo del rally consistía en un bucle de asfalto alrededor de la Sierra de Sintra, con tramos rapidísimos pero tan llenos de público que en varias ocasiones los pilotos perdían las referencias de las curvas, viéndose obligados a frenar para no atropellar a alguien. Los pilotos llegaban indignados a sus puntos de asistencias. Luego llegaron las noticias del accidente. Joaquín Santos, que tomaba parte en la prueba a bordo de un Ford RS200, al salir de un rasante, se encontró con la carretera llena de gente. Al intentar evitarla, perdió el control del coche, que abrió su trayectoria atropellando a la gente de un lado de la carretera para luego cruzarla y embestir a los del otro lado. 3 personas murieron y casi 40 resultaron heridas. Los organizadores decidieron neutralizar la prueba. Los pilotos volvieron al hotel en espera de la reanudación de la carrera. Sin embargo, ante las trágicas noticias que les iban llegando sobre el accidente y temiendo que el descontrol y acaloramiento del público pudieran provocar algún accidente más, decidieron unánimemente retirarse de la prueba pese a la oposición de algunos jefes de equipo. El Rally de Portugal se convertía pues en una simple carrera local. Los protagonistas de esta segunda parte del rally fueron Moutinho con Renault 5 Turbo y Carlos Vica con Lancia Rally 037 en Grupo B, clasificados en primera y segunda posición. En Grupo A se impuso Del Zoppo con el Fiat 1 Turbo de Totti, seguido del Toyota Corolla de Jorge Ortigal. Tras ellos se clasificó el Opel Manta 400 Grupo B de Ching. La 19ª edición del Rally de Portugal finalizó con la victoria sin champán de Moutinho. Las marcas líderes no lograron pues aclarar sus posiciones y sería el durísimo Rally Safari el que debería marcar el desempate. Del 29 de marzo al 2 de abril, los pilotos competirían en las rutas africanas. Este año, siguiendo instrucciones de la FISA, se redujo el recorrido total de 5.000 kilómetros a solo 4.000 kilómetros. Sin embargo, la dureza de la prueba permaneció intacta. De 69 equipos, terminaron solo 16, y únicamente 3 eran privados. Ya desde el principio, Toyota se presentaba como marca favorita, participando con 3 Celica Twin Cam Turbo que pilotaban Eric Thor, Erwin Weber y Valdegar. Peugeot, en busca del liderazgo en la clasificación, llevaba 2 coches. El primero para Kankunen, vencedor de esta prueba en su anterior edición, y el segundo para el piloto keniata Mekta. Kankunen tenía el privilegio de salir el primero abriendo la carrera, con la consiguiente ventaja de no tener que soportar el espeso polvo de los caminos keniatas. Lancia hacía su última aparición en el Mundial con los 037, que en esta ocasión iban pilotados por Allen, Biasion y Vic Preston Jr. Valdegar partía como líder entre los Toyota y desde el principio comenzó mandando la clasificación con Weber y Torf muy cerca de él. En el Grupo A, el Subaru de Kirkland dominó fácilmente colocándose incluso entre los Grupo B. Thank you.
El único problema serio de Valdegar para mantener cómodamente su primer puesto era soportar la polvareda del coche de Kankkunen. Pero tras una avería del finlandés a mitad de un tramo, Valdegar se encontraba a sus anchas rodando cómodamente en primer lugar. Kankkunen, por su parte, perdía mucho tiempo hasta dar con la avería y veía, impotente, cómo era adelantado por los tres Toyotas y por el Lancia de Allen. En el equipo francés, las cosas no podían ir peor. El radiador del coche de Mecta se estropeaba y una vez reparado, el motor se negaba a arrancar, perdiendo casi 2 horas. Para Valdegar, de todas formas, no todo era un camino de rosas. Al coger un bache a toda velocidad, perdió una llanta y de paso 30 minutos, cediendo así el primer puesto a Weber. Lancia, por su parte, perdía aviación, tras inutilizarse su motor al romper repetidas veces la correa del ventilador. A solo 500 kilómetros de Nairobi, Valdegar recupera el liderazgo cuando Weber se queda sin frenos y choca con otro competidor. Más atrás, Peugeot veía desvanecerse las posibilidades de ser líder en el campeonato, mientras que Lancia creía incluso en la posibilidad de que Allen llegara en primer lugar tras la espléndida remontada que estaba llevando a cabo. Valdegar, sin embargo, no dejaba nada al azar y sin cometer el más mínimo error logró la victoria final para Toyota. Allen, muy satisfecho, llegaba en tercera posición logrando para Lancia el liderazgo de la clasificación de marcas. Y Kankkunen, por su parte, pese a no lograr el puesto de honor, seguía primero en la clasificación de pilotos. En el Rally Tour de Córcega, cuando mandaba la clasificación, Henry Toivonen, piloto oficial de Lancia, perdía la vida junto a su copiloto Sergio Cresto en un trágico accidente. En esta prueba, los incidentes se sucedieron incansablemente desde el principio. Salonen tenía problemas con sus neumáticos que se degradaban repentinamente. Savi, entre los Peugeot, era el único que estaba libre de problemas. Sin embargo, su compañera de equipo, Michelle Mouton, se encontraba con el serio problema de salir tras el Fiat 1 de Del Zoppo, al que se veía obligada a adelantar con los consiguientes retrasos. Para Toivonen, el rally marchaba perfectamente, poniéndose en cabeza desde el principio, ya que ni Allen, con problemas en el turbo, ni Viasion, que tenía problemas eléctricos, lograban acercarse a las primeras posiciones. El desastre continuaba más atrás. El MG de Pond se quedaba sin embrague mientras que a Wilson le pasaba de todo. Rompía un semieje, pinchaba y finalmente se retiraba con el coche ardiendo tras un calentón. El apoyo local de Austin Robert, el piloto Didier Auriol, tampoco tuvo mucha fortuna. Se retiraba dejando tras sí una gruesa columna de humo provocada por la pérdida del aceite de su motor. Toivonen seguía en cabeza aumentando las diferencias con Savi, quien se había colocado en segunda posición tras la retirada de Salonen. Salonen había adelantado por segunda vez a Allen, pero al ir descolocado, tocó con una roca y volcó, quedando fuera de carrera. Por otra parte, Michelle Mouton se retiró con el selector de cambio roto. Bueno.
Cuando cumplía el tramo 18 de la carrera, ocurrió el accidente de Toivonen. El coche se salió de la carretera, estallando inmediatamente a causa del impacto. Nadie pudo hacer nada para salvar a Toivonen y Cresto, que fallecían en el acto. Inmediatamente, la FISA se reunía para tomar decisiones tajantes en la reglamentación de las pruebas futuras. Por otra parte, tras el accidente, se retiraba todo el equipo Lancia y Xavi quedaba en cabeza de una carrera en la que nadie luchaba por cambiar el orden ya establecido. Xavi había heredado tristemente la cabeza del rally y sin esfuerzo la mantuvo hasta el final. En segundo lugar se clasificó el francés Chatiot a bordo de un Renault 5 Maxi Turbo. Yves Loubet, con su Alfa Romeo GTV6 Grupo A, llegaba en cuarta posición, seguido del Renault 11 Turbo de Ragnotti. En un ambiente tenso y triste, el piloto de Peugeot recogió sus primeros laureles en el Campeonato del Mundo de Rallys. Un año más, no hubo champán en el podium del Rally Tour de Córcega. Sobre todos, pesaba el temor de un nuevo accidente o desgracia cuando comenzó en Grecia el Rally Acrópolis. Sin embargo, todo marcharía a la perfección y los aficionados pudieron presenciar una de las pruebas más bonitas de los últimos tiempos. De nuevo, todos los equipos oficiales, excepto Audi, estaban presentes en el Mundial, protagonizando la lucha más emocionante de la temporada. Cinco pilotos diferentes mandaron la clasificación a lo largo de la prueba y nunca ninguno de ellos estuvo seguro de poder ganar. Citroën reaparecía con tres BX de tracción total que pilotaban André, Bamberg y Maurice Chomat. Con ellos comenzó el rosario de incidentes que iba a caracterizar este rally. Ninguno de los tres llegó a superar la tercera prueba. Grundel, con su Ford RS muy a punto y conduciendo rapidísimo, remontaba desde la octava plaza hasta colocarse en cabeza, viéndose beneficiado con las desgracias ajenas. Desde el comienzo, Salonen iba primero, pero dos pinchazos y problemas con el motor de arranque le retrasaron. En plena remontada, cuando más rápido iba y tras un salto demasiado alto, rompe el chasis y daña la dirección, no pudiendo seguir en carrera. Allen también tenía problemas con la transmisión delantera, encontrándose con que no podía parar a cambiar el diferencial, ya que las asistencias eran demasiado breves. Grundel también fue víctima de las duras condiciones del terreno. En el tramo 18 rompe la transmisión y aunque consigue repararla, no logra llegar a tiempo al control. Kankkunen se encontraba de esta forma como líder de la prueba y se convertía en la esperanza del equipo francés. Blombis, que iba tercero, y cosa extraña, sin ningún problema en su coche, vuelca en el mismo tramo 18 dando varias vueltas de campana, afortunadamente sin consecuencias graves para el piloto. Biasion se coloca segundo en este momento a pesar de haberse retrasado mucho al pinchar dos ruedas a la vez en la salida de un tramo. Tras él, Bruno Savi, que hacía de almacén rodante de piezas para su jefe de equipo, quien se mantenía en cabeza, no sin problemas. Saed Al-Hairi, príncipe de Qatar, se encontraba con un sorprendente cuarto puesto y por delante de Allen, quien al comienzo de la tercera etapa ya había cambiado la transmisión y con el coche totalmente a punto, era lanzado por sus jefes de equipo a por todas, forzando el turbo al máximo. Thank you.
Kankkunen mantenía valientemente la primera posición, resistiendo el ataque de Allen, que iba recuperando segundos a marchas forzadas, hasta que el motor de su Lancia no resistió más y tras un fuerte calentón estalló. Tomando el relevo a Allen, Biasion no dejaba de atacar intentando superar a Kankkunen, y a pesar de terminar con un solo diferencial, solamente un minuto le separaba de la victoria. Bruno Savi llegaba tercero a 8 minutos de la cabeza. Tras él, el Porsche 911 del Príncipe de Qatar, y en quinta posición general y primera entre los griegos, el Nissan 240RS de Stratissimo. Esta victoria de Kankkunen ha supuesto para Peugeot destacarse en la clasificación de marcas, mientras que él mismo aparece como sólido líder del ranking de pilotos. Ante estos resultados, Lancia solo pensaba en el rally de Nueva Zelanda y en ganar para restablecer la moral del equipo ante una temporada nada fácil para los italianos. El rally de Nueva Zelanda se vio afectado por los recortes efectuados por la FISA. La organización acortó varios tramos y canceló algunos nocturnos, con lo que este rally, que ya era uno de los más suaves del mundial, resultó muy beneficioso para las mecánicas. Sin embargo, eso mismo obligaba a los pilotos a una constante tensión. Primera y segunda etapas, Kankkunen y Allen realizaban los mejores tiempos y llegaban empatados al comienzo de la tercera. Tras ellos, Salonen luchaba por el tercer puesto con el resto de los Lancia pilotados por Biasion y Eriksson. El rally transcurría sin mayores incidentes. Sin embargo, el empate de Kankkunen y Allen provocó un dilema a la hora de decidir quién debía salir primero en la tercera etapa. El coordinador de Lancia intentó convencer a la organización para que Allen saliese segundo, ya que temían que se encontrase con árboles derribados por la lluvia en el primer tramo del bosque. Sin embargo, los comisarios consideraron que, según el número, era a Allen a quien correspondía salir primero. Y así fue. En las zonas más suaves, Kankkunen comenzó a imponerse, aunque a la vez Salonen también atacaba anotándose varios scracks. Por su parte, Allen padecía un escalofriante incidente cuando en el tramo 26, al salir de una curva en ángulo, se encontró con varios coches de turistas que bloqueaban el paso. Allen frenó su Lancia a la desesperada y consiguió salvar el golpe, pero lo sucedido fue decisivo para el resultado final. Allen, completamente furioso, se venía abajo en los últimos tramos en los que Kankkunen dominó a sus anchas. In my room, immediately when we are in.
Kunen conseguía así su tercera victoria en el Mundial, aumentando su ventaja en la clasificación de pilotos. Tras él llegaban los tres Lancias, con Allen a 2 minutos de la cabeza y Biasion y Ericsson más descolgados. Salonen, que se vio superado por los Lancia en la última etapa, llegó quinto, seguido de Neil Allport, que realizó una carrera muy buena a bordo de su Magda Familia y de los Nissan 240RS de los neozelandeses Davison y Cook. Tras esta nueva victoria de Peugeot, Lancia se planteaba la posibilidad de no ir a Argentina. Sin embargo, la posición del equipo italiano no era tan mala como para tirar la toalla tan pronto, y allí acudieron dispuestos a dar la batalla a Peugeot. En Argentina, los hombres de Peugeot parecían seguros de conseguir la victoria. Sin embargo, no contaban con que el equipo italiano había logrado solucionar los problemas de manejabilidad del Lancia en tramos estrechos y retorcidos, y que también habían conseguido dar con los neumáticos más apropiados. Kunen empezó teniendo problemas con la inyección de agua de su Peugeot, y era Massimo Biasion quien se instalaba en cabeza desde el principio. Blomqvist, que era la auténtica novedad en Argentina, aparecía pilotando un 205 y siendo hasta el final un sólido apoyo a la marca, pues Xavi se retiraba pronto con el bloque roto. En Lancia, su piloto de refuerzo era el argentino Recalde, que al final de la primera etapa lograba colocarse tercero por delante de Allen y Blomqvist. Biasion iba pues primero hasta que comenzó a tener problemas con la dirección de su Lancia y se veía adelantado por Kankkunen. Pero en la prueba 15, el finlandés desaparecía del rally cuando perdió una rueda. Allen iba recuperando tras habérsele soltado 2 veces el manguito del intercooler, adelantando a Recalde, que pinchó 2 veces y que era superado también por Blomqvist. Yeah!
después de 2 años de estar sometido a la política del equipo italiano, que siempre favorecía a los pilotos finlandeses, Biasion conseguía en Argentina ganar su primer rally del Mundial. Tras él, acabó un furioso Allen, que veía cómo Lancia no tomaba en serio sus esfuerzos para coronarse campeón. Blomqvist, en tercer lugar, resultó ser el mejor defensor de Peugeot en esta primera participación con los franceses. Biasion entró triunfador en el estadio de Córdoba, habiendo cuajado una jugada muy afortunada para Lancia, que reducía las distancias con Peugeot. El rally de los Mil Lagos tuvo que ser profundamente modificado respecto a las temporadas anteriores, ya que en la mayoría de los tramos se superaban los 100 km hora de media, límite impuesto por la FISA. Como cada año, gran número de participantes tomaron la salida. Esta vez, nada menos que 164 equipos, de los que solo terminaron 81. Además de los equipos oficiales inscritos por Lancia y Peugeot, reaparecían los MG de Austin Rover. Nada menos que 3 coches que pilotaban Per Eklund, Harry Toivonen y Malcolm Wilson. Durante la mayor parte del rally, el Lancia Delta de Allen mandó en la clasificación. Tras él, Kankkunen, que intentaba acercarse marcando un ritmo muy fuerte, pincha y cede el segundo puesto a Salonen. Blomqvist iba cuarto, distanciándose cada vez más de los Lancia de Eriksson y Grundel. En la cabeza, la lucha era feroz. Blomqvist, al intentar acercarse a ella, sufre un vuelco. Sin embargo, esto no le impide seguir en carrera. Con el coche otra vez en pie y casi sin daño, proseguía su ataque. Allen continuaba primero, pero sintiendo siempre la fuerte presión que ejercían los pilotos de Peugeot. Y en la segunda etapa, los hombres Lancia decidían subir la presión del turbo como réplica a Peugeot, que por el mismo sistema había dado al coche de Salonen más de 500 caballos. Con la presión a tope, los coches parecían volar por las pistas finlandesas y todo el mundo apostaba sobre si Allen sería capaz de soportar la tensión a que Peugeot le sometía. ¶¶
Tras la procesión de lancias y peyós, los MG, que se habían quedado muy retrasados, pero que, al menos esta vez, verían en la meta a tres de ellos. De pronto, y cuando quedaban solo 13 tramos para terminar, Salonen se encuentra con la primera posición y Kankkunen con la segunda. Allen no pudo aguantar y un pequeño error le hace salirse de la carretera. A pesar de todo sigue atacando, pero había perdido 3 minutos esenciales y veía como Salonen ganaba ya tranquilamente el rally y a la vez daba a Peugeot el título de campeón de marcas. Tras este resultado definitivo, a Lancia no le quedaba más que luchar por el título de pilotos, en el que Allen se encuentra segundo a pocos minutos de Kankkunen. El rally de San Remo iba a ser decisivo en ese sentido. Peugeot y Lancia acudían al rally de San Remo desplegando todos sus medios, como si de una superfinal se tratase. Peugeot, además de los ya habituales Salonen, Kankkunen y Sabi, reforzaba su tándem con el italiano Andrea Zanussi. En Lancia, Mark Wallen y Massimo Biasion eran apoyados por el piloto de la Jolly, Darío Cerrato. El tercero en discordia era Austin Rover, que participaba con dos coches para Pond y Die. Bruno Sabi y Andrea Zanussi se repartían los scratches sin dejar la mínima oportunidad a los Lancia. Zanussi terminaba la primera etapa en cabeza del rally, seguido de Sabi y Salonen. Este último se vio obligado a abandonar más tarde al salirse de la carretera. Zanussi, por otra parte, se encontraba con una piedra en el centro de la carretera y arrancaba su rueda izquierda. Estaba claro, Peugeot no tenía su día. Con esto, Allen, que venía remontando desde el puesto número 7, atacaba intentando acercarse a la cabeza, que ahora era conducida por Kankkunen, pero fuertemente marcado por Biasion y Cerrato. El equipo de Austin Rover, por otro lado, tampoco estaba teniendo suerte en San Remo. Die se retiraba con la culata rota y Pond se retrasaba por un reventón. Con la presión de los turbos a tope, la lucha por la cabeza era una locura y el liderazgo se repartía entre 5 pilotos diferentes a lo largo de todo el rally. Final de la segunda etapa, Kankkunen cedía la primera posición a Biasion, que aprovechaba las condiciones húmedas del asfalto para superar al finlandés.
Cerrato, por su parte, seguía por delante de Allen, que se había salido rompiendo una rueda. Estaba por decidir en la última etapa cuando los comisarios deportivos se reunieron y decidieron excluir a los 205 Turbo 16 por ir equipados de faldillas fijas prohibidas por el reglamento. De esta manera, Kankkunen veía alejarse sus posibilidades de lograr el título de campeón de pilotos. A partir de ese momento, todos los incidentes del rally pasaron a segundo término y todo eran declaraciones, contradeclaraciones y ruedas informativas. El organizador de la prueba se excusaba diciendo que había sido una decisión de los comisarios deportivos que él debía respetar. A su vez, los comisarios mantenían su postura. Los hombres de Peugeot veían en esta decisión una clara vendetta de la FISA por el proceso que Peugeot estaba llevando a cabo en París contra esta, motivado por la decisión de suprimir el grupo B. La situación era confusa. Los ingenieros de Peugeot mantenían que los coches estaban acordes con el reglamento y los pilotos no entendían nada. Todos, incluidos los de Lancia, eran unánimes al rechazar la decisión de los comisarios. En cuanto a la carrera, los pilotos de Lancia recibían órdenes de dejar ganar a Allen, quien encontraba así la oportunidad de conseguir el campeonato de pilotos, quedando solo a 2 puntos de Kankkunen. El duelo inacabado en el Rally de San Remo iba a tener continuación en tierras inglesas. En esta última prueba puntuable para el campeonato de marcas, estas hicieron un gran despliegue técnico. Peugeot llevaba 3-205 para Kankkunen, Salonen y Sandström, integrado esporádicamente en el equipo francés. Mientras que Lancia desplazaba 2 Deltas S4 para Allen y Ericsson. Ford reaparecía con Blomqvist y Grundel dispuestos a realizar una gran carrera con sus RS dotados de una última versión de motor con 450 caballos. Por último, el equipo oficial de Austin Rover estaba al completo y era apoyado además por muchos privados de altura. En esta ocasión, el comienzo del rally fue un claro presagio de lo que iba a suceder. Duelo a muerte hasta el final. Terminada la primera etapa, Kankkunen era líder provisional del rally. Solo 8 segundos separaban a los 5 primeros que se iban repartiendo los scratch. Y además, no había incidentes graves que provocaran retrasos. Ya en la tercera etapa, Blomqvist era el primero en sufrir la mala suerte, debiendo retirarse al romper el turbo de su Ford. Entre los MG también había roturas y retrasos. Die y Harry Toivonen abandonaban con problemas de motor. Y Pond quedaba descolgado al romperse su diferencial.
Ericsson quedaba fuera de carrera con el turbo roto a solo dos tramos del final. Con ello, Kankkunen ganaba una plaza y reducía la diferencia que Allen le había sacado cuando volcó y dejó maltrecho su coche. La asistencia fue parcheando a marchas forzadas el Peugeot del finlandés, que afortunadamente no había roto ninguna pieza importante. Salonen iba manteniendo el liderato, aguantando los ataques de Allen, hasta que este rompía el turbo de su delta. Salonen, muy tranquilo, no forzaba el ritmo ni siquiera cuando Allen, en una loca remontada, se le acercaba peligrosamente. Pero la mala suerte se cebaba una vez más en el piloto de Lancia, que se equivocaba en la elección de neumáticos, perdiendo más de un minuto y de paso toda opción a la victoria. Salonen ganaba muy cómodamente el rally del RAC, sumando su segunda victoria del año y la sexta de Peugeot. Allen, con este segundo puesto, mantenía las esperanzas hacia el título de pilotos que debería decidirse en el Rally Olympus de Estados Unidos entre él y Kankkunen. Y a falta, por otra parte, de la decisión de la FISA ante la apelación de Peugeot por su descalificación en el Rally de San Remo. Peugeot había demostrado a lo largo de la temporada, sobre todo, la superioridad de su organización, ya que en cuanto a mecánica, los Lancia habían resultado tan competitivos como los franceses. En el Rally Olympus, primera prueba del Mundial que se celebra en los Estados Unidos desde hace 12 años, Allen tenía la última posibilidad de ser campeón del mundo. El terreno era claramente favorable a Kankkunen, y este comenzó imponiéndose desde el principio, favorecido por una acertada elección de neumáticos y por el retraso que sufrió Allen al romper la dirección y no poder repararla hasta tres tramos más tarde. Sin embargo, debido a un fallo de asistencia, Kankkunen se quedó sin gasolina en medio de un tramo que estaba en ese momento desierto de público. Afortunadamente, a los pocos segundos, apareció un único espectador que hizo de improvisado asistente, surtiendo a su coche de combustible, aunque poco apropiado para el supermotor del Peugeot. Allen se acercaba entonces peligrosamente a su oponente. Sin embargo, al terminar la etapa, todavía era segundo. Más atrás, marchaban los Toyota Celica Twin Cam de Valdegar y Torf, que no tenían mucha suerte con sus coches y sufrían numerosas averías y retrasos. El norteamericano Buffon, que pilotaba un Audi Sport 4, se había colocado en quinta posición tras haber superado numerosos problemas y se acercaba peligrosamente luchando por el tercer puesto. Al final del rally, Allen, que había hecho cambiar el diferencial de su Lancia, se colocaba en primera posición aprovechando los problemas surgidos a Kankkunen con el alternador, la batería y el diferencial, e incluso el arreglo de un pinchazo. Tercero en la meta fue John Buffon y cuarto Erik Torf. Con estos resultados en el Olympus, Markku Allen se proclama campeón del mundo de pilotos a la espera de la resolución de la FISA sobre la descalificación o no de Peugeot en el Rally de San Remo. Resolución que se hará pública el día 18 de diciembre. Si el fallo fuera favorable a Peugeot, sería su piloto Juha Kankkunen quien resultaría campeón.